de las 3 de la tarde. Estamos haciendo Tela Debo a través de Radio Realpolitik hasta las 4 de la tarde. Bueno, Mica, vamos a hablar ahora de lo que sucedió esta semana en tono de campaña con Horacio Rodríguez Larreta. Hizo una presentación sobre planes sociales que tiene el gobierno de la ciudad. Son poquitos planes sociales, creo que estamos hablando de un universo muy pequeño, 10.000 de 20.000 pesos. Digo, en este universo, Horacio Rodríguez Larreta puso más requisitos y condiciones para que lo sigan sosteniendo estos planes quienes lo tienen. Imagínate cómo puede estar una persona que recibe 20.000 pesos, ¿no? O sea, ¿para qué le pueden servir los 20.000 pesos? ¿Qué hizo? Bueno, en esta conferencia de prensa anunció que le van a obligar a cumplir 40 horas de capacitación al año y que además lo van a obligar a que vayan a entrevistas laborales y si no aceptan en una o dos oportunidades lo que se les ofrece de trabajo, pierden el empleo. La verdad que me parece que es sumarle más marginación al marginado, ¿no? Al que ya está con una conflictividad tremenda. Pero bueno, vamos a hablar de este tema con el legislador porteño del Frente de Todos. Lo tenemos en línea a Claudio Morresi. Claudio, ¿cómo estás? Mica Valdés y Alejandro Costanzo, te saludamos. ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, la verdad que contanos cómo has tomado esto, porque es en tono de campaña, digo, a mí me da la sensación de que le está sirviendo mostrarse duro, rígido, con los más débiles, con los más pobres, y con este tema de los planes sociales. Y él claramente está ahí en una disputa para ver quién es más de derecha con Patricia Bullrich y con el mismo Milei, para, bueno, de alguna manera tener los votos de ese sector que poco se relaciona con la solidaridad y que ve en el que verdaderamente que necesita que haya un Estado presente acompañándolo y ayudándolo para mejorar su calidad de vida y de esta manera mejorar a la sociedad toda. Bueno, él sale con este tipo de discursos. Y la verdad es que, bien vos decías, lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en grandes sectores del sur de la ciudad niveles de pobreza muy similares a tal vez a muchas provincias del norte de nuestro país, donde se tiene un 10% del presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y en la Ciudad de Buenos Aires se vive en estos lugares con menos cantidad de años de vida que en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, con una falta de trabajo, de propuestas laborales para los jóvenes de porcentajes sumamente altos. Entonces él toma este mensaje porque está dentro de esa campaña que lleva adelante, ¿no? La verdad que cuando yo escuché, recordaba, yo tuve la suerte de ser secretario de deporte bajo el ministerio de Alicia Kirchner. Y Alicia Kirchner, ante estas mismas situaciones donde hay gente con necesidades de trabajo, ella creó dos programas, que en la Argentina Trabaja y en Ellas Hacen, donde a la gente la cooperativizaba, se la capacitaba y se la ponía a trabajar en obras menores, ¿no? En muchos lugares del país se acordarán de la gente trabajando en cordón cuneta, haciendo paradas de colectivo, trabajando en playones deportivos. Es decir, había capacitación, había una forma de trabajo en conjunto a través de la cooperativa, y la gente cobraba un sueldo donde se capacitaba, o un plan, no era un plan esto, estaba dentro de un programa donde se insertaban los planes. Y había dignidad para la persona porque ganaba un dinero
que no era un sueldo mínimo, pero se acercaba bastante. Entonces, son formas de ver la política, son ideologías que cada uno tiene, y donde, vuelvo a repetir, la Reta y la derecha argentina ve en gente que tendría que estar acompañada y que de alguna manera serviría para después hacer una Argentina más grande para todos, directamente ve un enemigo, ve alguien al cual hasta lo humilla a través de estas declaraciones que claro hay. Bueno, justo estaba pensando en eso, porque uno cuando analiza, digo, el por qué, digo, montar una conferencia de prensa, anunciar esto, anunciar algo malo, porque evidentemente para el que le va a pasar esto es malo, es más presión sobre la presión y sobre todo los problemas que tiene. Con 20.000 pesos no le va a alcanzar para mucho, y ponerle presión, en teoría, para ayudarlo, me parece que la ayuda no viene por ese lado. Pero sí le está hablando a otro sector, que no es ese justamente, claro, que es su votante. El votante, para él, busca eso, que se note que con esa gente no hay flexibilidad para decirle, bueno, te doy dinero, ahora me lo devolvés haciendo algo, y si no, te lo saco. Esta es la comunicación. Y tenés que hacer tal cosa, porque si no haces lo que yo te digo, te echás, bien de patrón de instancia, ¿no? Bien, claro, de esclavo del siglo XXI. La verdad que, como bien vos decías, esto apunta nada más que a un marketing. Desgraciadamente, hasta tal vez lo lleve adelante. Inclusive prometió la proyección nacional, ¿no? En tono de campaña, como digo, claro, si soy presidente lo voy a hacer en todo el país. Sí, y otras barbaridades más van a ser después de todas las barbaridades que hicieron, ¿no? Porque ellos fueron ya gobierno. Ellos tomaron un gobierno en el 2015 donde los sueldos de los trabajadores en dólares, medidos en dólares, eran los más altos de toda la región. Tenían las jubilaciones más altas de toda la región. Los trabajadores participaban del Producto Bruto Interno en un 50% para los trabajadores, un 50% para los empresarios. No existía una deuda externa como las que nos metieron con el Fondo Monetario Internacional, y en 4 años hicieron un desastre que nos llevaron a niveles de pobreza sumamente altos. Desgraciadamente, en esto también hay que ser y hay que tenerlo presente, contarlo. Desgraciadamente, el gobierno de Alberto Fernández no pudo modificar alguna de estas cosas, peleó fuertemente con otras. Cristina Fernández Kirchner dijo en su momento, después de la pandemia, cuando empiece la recuperación en todo el mundo, hay que repartir el dinero y no que se la lleven cuatro vivos. Claro. Y desgraciadamente eso no se pudo, por funcionarios o por no tomar ciertas medidas, no se hizo caso alguien que había gobernado la Argentina y que la había dejado en el 2015 con los niveles como la había dejado Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora estamos en un mundo donde todo este tema de la tecnología va quitando más posibilidades de trabajo, todos estos posicionamientos internacionales que te presionan como te presionan, y al tener el Fondo Monetario metido en la economía de nuestro país, hace que tal vez no podamos tomar ninguna medida si no la aceptan ellos. Una Claudio, tremenda, a propósito de esto que decís, ¿cómo tomaste lo que dijo este ex funcionario Alejandro Berna, ex funcionario del FMI en épocas de Mauricio Macri, cuando se le entregaron los 45.000 millones, que dijo esto de que el gobierno ya se tira un avión sin paracaídas, no funciona más, no se le puede dar más dinero para que sigan asistiendo a la Argentina porque no lo va a saber utilizar, más o menos en esos términos, y van a esperar
o hay que esperar, porque él, como ahora no es funcionario, sugiere, ¿no? Pero digo, ¿cómo tomás estas palabras viniendo de alguien con relación en el Fondo Monetario? Son sinceras, porque ellos de alguna manera no pueden, no les puede volver a pasar lo que le pasó con Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner los echó, les dijo, ustedes no están más en la Argentina, y los negocios, esta gente que trabaja en el Fondo Monetario, tienen sus negocios, tienen sus sueldos a través de lo que el Fondo Monetario le cobra a los países. Entonces, ellos defienden su interés, que tiene que ver con también un interés geopolítico de Estados Unidos, claro, en dominar a los países, que de alguna manera los puede seguir esquivando a través de las empresas internacionales que ellos tienen. Claro, normalmente lo maquillaban, pero ahora lo dicen con toda brutalidad, ¿no? Sí, en eso sí es cierto. Y hay que tratar que la gente entienda, la gente que no va a veranear a Miami, la gente que no veranea en Punta del Este, la que no van a esquiar a los Alpes suizos, que es el 98% de nuestro pueblo, que estar cerca de estas ideas de derecha, lo único que hacen es empobrecerlos más y quitarle más posibilidades de ascenso social a los hijos de esta tierra, ¿no? Sin dudas. Es así. Claudio, la última pregunta. Lamentablemente, digo, le tengo que dar paso acá a nuestro colega. Este año lo tenemos a Globito, quiere preguntar. Y bueno, como siempre decimos, Globito, tranquilo, usted pregunte, tiene espacio. Claudio es un legislador, ¿qué quiere preguntar? Hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te quería preguntar, decime, porque no, nosotros los globitos los queremos ver laburar, queremos que transpiren la camiseta para poder progresar, porque si se les regala tanto, no se calientan. ¿No te parece que los globitos estamos en la justa, que es a la costa? Sí, ahora ya no están más con los globitos ustedes, ya están directamente sí, con los con las lanzas. Bien. Bueno, es una metáfora, sí, lo dije, y verdaderamente han estado con las lanzas, porque han financiado a gente que trajo lanzas, trajo guillotinas, tiró bolsas mortuarias en la Plaza de Mayo, y quisieron de alguna manera financiar, ojalá la justicia alguna vez haga verdaderamente justicia y se sepa quiénes son los que financiaron a quienes quisieron asesinar a Cristina Fernández. Así que ya no están más con los globitos, ahora están con lanzas, guillotinas y orcas. Bueno, Globito, ahí tiene su respuesta, No moleste más por un rato largo. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho la comunicación, Será hasta otro momento. Un abrazo grande. Bueno, que andes bien. Claudio Morresi, legislador porteño, pasó aquí por Te la debo a propósito de este shock de noticias.